Francisco y Madero, allá en medio de los cerros, desde muy chico el muchacho ya andaba entre los potreros, cerrando y cuidando vacas y jineteando becerros. Jesús Orona montaba los caballos siendo un niño. El maestro era un viejito, era experto y le enseñaba en Zaragoza y la Noria su destreza demostraba. Muy joven aquel muchacho decidió cruzar el Bravo. Lo vieron en los carriles en Denver y en otros lados. Dicen que en Wichita, Kansas, anda muy bien acoplado. Para jugar en un derby, fue y compró la tejanita, ganando allá en el Tucán. Tres carreras seguiditas, el Chapo era su jinete, Chuy cuidado.